lo que quisimos hacer fue un refresh del postre pasado. La verdad es que este tiene unos elementos más de nogada. Es una nogada más clásica en la cual ya lleva un poco de jerez, lleva ya queso añejo. Es un mousse de nogada sobre galleta de nuez. Lleva un culí de chile poblano con algunas frutas de temporada, que en esta ocasión lleva pera, manzana y durazno. Encima lleva un topping de granada con un poquito de nuez y algunas frutas de temporada. Que la verdad el mercado es lo que nos va guiando. Nosotros nos estamos como especializando en siempre un postre icónico, por ejemplo, como lo tuvimos en Día de Muertos, como lo hemos tenido en temporada de flores, con nuestros tamales florales o nuestras conchas, bueno, nuestros panes de muerto, ¿no? Con ceniza. Entonces, justamente lo que el mercado ahora nos empuja es a sacar una propuesta gastronómica, pero más en postre. Las bebidas ya como que ya las conocen, entonces se van más directo al postre. Totalmente. ¿Buscaste Sí, claro, especialmente también en totalmente. esta ocasión? Y lo que se está produciendo siempre, como hacemos la tierra, ¿no? Tenemos la clásica pera lechera, que es la pera chiquitita, manzana panochera, que es otra manzana criolla, que es un poquito más dura, pues bueno, el chile poblano. No, lo bueno es que al lado de la finca tenemos el mercado de productores, entonces todos los productores pues nos van dando las pautas y los ingredientes con los cuales podemos empezar a elaborar nuestros platillos. Bueno, Claro, este para dar. sí es una fusión. La verdad es que el dulzor que te va a dar es el dulzor de las frutas. No le hemos hecho ningún endulzante, pues quizás nada más como para protagonizar un poquito de azúcar para hacer la nogada, que también la nogada lleva azúcar, pero no, 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 de hecho es una combinación chistosa. La verdad es que también la cremosidad que le da el mousse de nogada hace que no te explote un sabor específico, ¿no? Tiene como un balance entre dulce y salado. Bueno, pues este postre ahorita lo tenemos en nuestra sucursal que tenemos aquí en Fábrica de Mezcal El Amate, donde tenemos una colaboración justamente con ellos. Bueno, en redes sociales estamos como Café de Ruta en Facebook, Instagram y TripAdvisor. Así justamente, Café de Ruta. Así nos pueden encontrar. Ahí.